No, no hay nadie. Así está abandonado prácticamente. No hay información respecto del avance físico. No es cuestión de dar una solución irresponsable. Claro. Tenemos que dar la mejor salida. Era imposible de capturar. ¿Qué será? Tal vez hay lo que ha sobrado de la obra, ¿no? Hemos encontrado de que la infraestructura está terminada. Una infraestructura que ayude a el fortalecimiento también de capacidades de las personas con discapacidad. Un favor, tú les vas a comunicar, ¿ya? Era imposible que inaugurara. Esto está hace 10 años ya con el exalcalde que era el señor Hugo González Ayán. No se ha inaugurado. Que queremos reflotarlo, impulsarlo, hay que hacer los convenios. Ajá. Así es, ¿no? Nice. Eso. Esa es alegría. Una obra catalogada como crítica por el gerente de infraestructura es el Centro de Rehabilitación y Capacitación para Personas con Discapacidad en Corao, Distrito de San Sebastián. Obra iniciada, imagínense, todavía el año 2009 y hasta el momento no puede concluirse y mucho menos ser utilizada por las personas con habilidades diferentes. La otra obra, Problemas Discapacitados del Corán. Eso es lo que trataremos de absorber. No hay información respecto del avance físico ni de la... El gerente de infraestructura califica la obra del Centro de Rehabilitación y Capacitación para Personas con Discapacidad como un problema, debido a que es una infraestructura iniciada todavía en la gestión de Hugo González Ayán. Y hasta el momento, esta infraestructura no puede ser utilizada. Y se evidencian los daños que el paso del tiempo ha generado en el enorme local, que parece un elefante blanco. La obra en cuestión contaba con un presupuesto de 4.921.000 soles y debía de ejecutarse en 365 días. Es decir, que para el año 2010 esta obra ya debería estar en funcionamiento para el beneficio de las personas con discapacidad. ¿Pero qué pasó para que después de 10 años aún siga inconclusa? Hemos encontrado de que la infraestructura está terminada, más no el componente de equipamiento, el componente de capacitación, y entiendo que hay un tercer componente en que se les tenía o se les tiene que capacitar a los hermanos discapacitados para poder insertarlos a un mercado laboral. Entonces, creo que es razonable pensar que esta obra, faltando tres o cuatro componentes, era imposible que inaugurara. He tenido contacto con el último inspector de obra y él me ha dicho no se ha inaugurado. No se ha inaugurado. Pero detrás de esto hay otro problema y es el tema
de la titularidad del terreno. Hay muy poca información sobre el manejo económico de esta obra, sostiene el funcionario regional, y no se conoce cuánto es el avance físico real y presupuestal del proyecto. No hay información respecto del avance físico ni del avance financiero, no hemos podido ubicar, pero sí hemos podido encontrar ejecución financiera que está en 91.37 y 4.497.000, el equivalente al gasto financiero. Quien denunció que hubo malos manejos económicos en esta obra es el representante de la Federación Departamental en Pro de la Persona con Discapacidad, Fede Prodis. Se ha hecho unos gastos pues no correspondientes, una malversación de fondo que hay ahí como 400.000 o un poco más en la época de Acurio. Ha sacado una resolución, inclusive. Presuntos hechos de corrupción que vinculan a la gestión de Jorge Curio en una obra que debe de estar destinada a un grupo de pobladores que necesitan justamente este centro, pero que hasta el momento no lo pueden utilizar. Incertidumbre se quiere de que no nos vayan a concluir el proyecto. Entonces, lo que ahora se está pidiendo es uno. Nosotros como federación estamos dispuestos para firmar el convenio, 100%, de alcanzar las propuestas de convenio en dos, tres o por mayores, pero dentro de las condiciones está de que nos garanticen el presupuesto para la construcción del proyecto. Lo contrario, es como comprarme un carro sin chofer, sin combustible, ¿para qué? Efectivamente, se plantea la firma de un convenio entre el Fede Prodis y el gobierno regional del Cusco para subsanar justamente una de las dificultades, que es el terreno donde se ejecutó la construcción. ¿Van a cederle en uso al gobierno regional? Ah, por supuesto que sí, es parte del convenio, siempre se ha dado eso. Nosotros tenemos, no es ningún problema, el problema es que, repito, lo que ellos quieren es que se les firme el convenio a rajatabla, pero convenio es convenir, es el término, ¿verdad? Claro. El verbo convenir, hay que convenir los acuerdos, los lineamientos, gracias a qué es ese trabajo. Entonces, no, que el gobierno regional tiene su lineamiento, de acuerdo a la ley, entonces a rajatabla quiere que se le firme, y eso no lo voy a hacer. No había. La semana que pasó, el gobernador regional del Cusco, Jean-Paul Benavente, se reunió con los dirigentes de diversas organizaciones de personas con discapacidad y justamente se trató la conclusión del Centro de Rehabilitación y Capacitación para Personas con Discapacidad de Corao. Entonces, un centro que está abandonado, ¿no? Desde la gestión de Hugo González. Y que queremos reflotarlo, impulsarlo, hay que hacer los convenios, hay que cuidar también el marco legal, porque no es cuestión de dar una solución irresponsable. Claro. Tenemos que dar la mejor salida para que ellos puedan... Claro. En este caso, ¿no se cerró las partidas, gobernador, de este centro que está abandonado? Sí, sí, ahora pensaremos en algún convenio, pensaremos en una forma en la cual por lo menos se logre lo que estaba faltando, el equipamiento. Ese es el compromiso. Bravo refiere que están predispuestos a dar en cesión de uso este terreno, que es de propiedad de la Fede Prodis, siempre y cuando se garantice concluir con la obra. Correcto. Repito, la federación nunca se ha opuesto a firmar el convenio, jamás. La federación está al 100% dispuesta a firmar, pero conveniendo las cláusulas. De lo contrario, no estamos haciendo nada. Que se garantice presupuesto, que se concluya la obra. Eso es la implementación y la... El componente 2, que es la implementación, el componente 3, puesta en marcha. Mientras no tengamos eso garantizado, no hay. ¿Y cuándo es la devolución? Obviamente de nuestro bien, ¿no? Porque ese bien es de la federación. Las cámaras de periodistas llegaron hasta Corá y verificó el deterioro a simple vista de esta obra inconclusa. Thank you.
que nadie toma interés. La población de Corao también ve con mucha preocupación que una gigantesca infraestructura no sea utilizada. Esto está hace 10 años ya con el exalcalde que era el señor Hugo González Ayán. Él es el que ha ejecutado la obra, ha iniciado. Vemos que el local está cerrado y abandonado. Así está porque nadie toma interés, porque esto faltaba implementar, falta desagüe, no tiene agua ni desagüe. ¿Y es por eso que no pueden utilizar? Por ese motivo creo que no pueden utilizar. ¿Se entregó, por ejemplo, la obra o simplemente se dejó así? Parece que no dejaron así porque hay dos dueños. La obra se ha convertido en un elefante blanco, advierten los vecinos. No hay nadie, así está abandonado prácticamente. ¿Con las noches viene cuidado? A veces se le ve. Tampoco hay cosas, entendemos, adentro, está totalmente vacío. ¿Qué será? Tal vez hay lo que ha sobrado de la obra, ¿no? Materiales puede ser que haya, pero cosas... ¿Equipos, algo así? Nada, no creo que haya. No creo, esas cosas más faltaba implementar. Según resultados de la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, ENEDIS, del 2012, se estima que en el país 1.575.402 personas padecen de alguna discapacidad y representa el 5,2% de la población nacional. De este total, el 52,1% son mujeres y el 47,9% varones. Son las personas con discapacidad que tienen más dificultades para conseguir ser incluidos en el sistema laboral. Y el Centro de Rehabilitación y Capacitación para Personas con Discapacidad de Corao iba a permitir oportunidades de capacitación e instrucción, pero hasta el momento, nada de nada. Debe ser, de acuerdo al proyecto, una infraestructura que ayude a el fortalecimiento también de capacidades de las personas con discapacidad, ayuden su formación para que ellos se incorporen al mercado laboral. Deben también haber oficinas administrativas en donde ellos puedan recibir apoyos, recibir sugerencias de trabajo y otros. Estamos acá en Corao. Justamente detrás de nosotros está el local de las personas con discapacidad. Hace 10 años se inició una construcción, nos dicen los vecinos, que hasta el momento no puede terminarse. Mientras tanto, nuestros hermanos con discapacidad continúan, muchos de ellos incluso hasta en las calles. Una situación que esperemos el gobernador regional, Jean-Paul Benavente, pueda solucionar.